Nos encontramos en el Hotel del Panamá, exactamente en el Salón Centenario, donde se va a realizar la gran final de Bellezas Panamá. Hoy vamos a elegir tres coronas que nos van a representar internacionalmente, como lo son Miss International, Miss Air y Miss Caribbean. Por ahí estamos viendo que la gente ya está llegando, por ahí está Tania Jaime, que es una de las organizadoras, pero hoy también es una ocasión especial. Hoy vamos a celebrar los 25 años de carrera del señor Federico Bisuete, diseñador, con una pasarela, así que sé que va a quedar excelente. Vamos a ver qué tal queda esta gran final de Bellezas Panamá. Con las 10 candidatas a Bellezas Panamá, algo de la muestra que llevé a Ecuador, al Ecuador Fashion Week, que regresé hace unos días. Y bueno, Tania me invitó, me dijo que presentamos un desfile, porfa, y digo, bueno, dale, vamos a hacerlo. Y bueno, aquí estoy presentando mi trabajo, parte de mi trabajo, y colaborando con Bellezas Panamá. Bueno, este año no estoy en Fashion Week Panamá, voy a estar en otro show, dado que celebro 25 años. Y voy a tener un show aparte, privado, dentro del marco de lo que será el Panama Latin Fashion Week. Va a ser también en el mes de octubre. Y bueno, ahí es donde voy a presentar mi colección de aniversario, retrospectiva, la colección nueva. Mi Certi, mis Caribbean, sus coronas épicas para mí. Entonces estoy muy contenta porque la chica que a mí más me gustaba quedó con la corona de Miss Caribbean. Le pasé la buena vibra. El año pasado logré estar de virreina, pero estoy segura que ella se lleva la corona este año. El concurso está enfocado en lo que es el medio ambiente, en la energía sostenible, que era el tema del año 2012 del concurso. Conocí muchas chicas, en verdad la pasé súper bien. Hay que estudiar bastante el concurso. Nos llevan a charlas donde tienes que exponer los problemas que hay en tu país y qué propuesta tú llevas. Yo llevé un proyecto de unos estudiantes de Senacid, que fue el proyecto ganador aquí en Panamá el año pasado, y lo tuve que exponer y hablar sobre todo lo que pasaba en Panamá. Hoy yo me encuentro con la bella Bexi Madrid, ganadora del Miss International 2013, y nos va a representar en Japón. Cuéntanos toda esta experiencia y cómo te sientes de haberte llevado esta corona. Bueno, primero que todo, gracias a Dios por haberme permitido lograr alcanzar esta meta que ha sido esta corona. Espero Dios primero representar muy bien a mi Panamá y dejarlo en alto. De verdad, muchas gracias a todos aquellos que me apoyaron y confiaron en mí. Oye, Bexi, cuéntame un poquito, ahora que ya terminé el concurso, ya hay menos de tres, cuéntanos ese backstage ahí atrás. Ahora que está acá y llegaste la corona, primero que se fue una corredera. Así es, fue una corredera, fue una mezcla de emociones, pero pienso que compartimos mucho mis compañeras y yo, y es una experiencia que jamás voy a olvidar.